Buenas tardes, chicas, chicos, ¿cómo están? ¿Me pueden escuchar? Sí, aquí, buenas Ingen. tardes. Ah, sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Yo me alegro. Yo me alegro mucho. Última clase de cálculos básicos, chicos. Ya se nos acabó la perinola, como quien diría, ¿no? Entonces, básicamente, yo les decía el día de ayer que ya hemos llegado a la parte final de la batería. Tenemos cerca de un 90% del sílabo cubierto. Se nos quedó esta parte del balance de masa y energía en estado no estacionario. Pero pienso yo que no es una parte, es una parte importante, sí, por supuesto, por eso estaba considerado en el sílabo, pero es una parte que tranquilamente vas a poder enfrentar lo que son operaciones unitarias y diseño de reactores sin mucho problema, sin tener esto del estado no estacionario. ¿Cuál es el estado no estacionario? Pues hay que decirlo claramente, es cuando estás llenando o vaciando un recipiente, un reactor, un equipo, es decir, esa parte inicial en la cual el equipo empieza a funcionar, ¿de acuerdo? Es decir, el arranque de los equipos o la finalización de los mismos, ¿de acuerdo? Ese es el estado estacionario, chico, el estado no estacionario. Mientras que el estado estacionario, que es donde han aprendido ustedes a hacer el balance de masa y también el balance de energía, es cuando el equipo está ya funcionando, es decir, ya arrancó, ¿verdad? Ya arrancó, ya se estabilizó el funcionamiento del equipo y es ahí donde empieza todo este tema del balance no estacionario, ¿de acuerdo? Entonces, ya te digo, vas a poder enfrentar esto sin ningún problema. Son cosas que también lo revisan en otras asignaturas, ¿no es cierto? Especialmente fenómenos del transporte 1 y 2 y en operaciones unitarias, ¿de acuerdo? Entonces, pero ya con el buen curso que hemos hecho de cálculos básicos con ustedes, definitivamente estoy conforme, ¿de acuerdo? Entonces, ya hicimos la revisión del sílabo con ustedes. Ya vimos cuánto hemos avanzado. Estoy comentando al respecto de esto del estado no estacionario. Ah, ¿qué instrumento matemático utilizas? Y es por eso que a veces esto del estado no estacionario te pone un poco nervioso, ¿no? Me ponía a mí medio un poco nervioso en cuando estuve estudiando, igual que ustedes, ¿no? Cuando estaba sacando la carrera. Esto es porque la matemática que está presente para resolver problemas de estado no estacionario son ecuaciones diferenciales, ¿vale? Entonces, claro, en mis años, en los años 90, para resolver ecuaciones diferenciales utilizábamos la mano. O sea, a mano hacíamos todo el procedimiento para resolver una ecuación diferencial. Entonces, claro, cambió mucho este asunto cuando ya tenemos computadoras en nuestra casa, al alcance de nuestra mano, en la cual nos permite introducir la ecuación diferencial o el sistema de ecuaciones diferenciales que nosotros podemos escribir y le damos un clic y ¡pum! Te la resuelvo inmediatamente a la ecuación diferencial. Entonces ahí cambió muchísimo. Ahí cambió muchísimo definitivamente, entonces no hay por qué asustarse, ¿sí? Y te lo pongo así súper sencillo, fíjate. Balance de masa. Entrada menos salida más generación menos consumo es igual a la acumulación, ¿verdad? Esa ecuación tú lo sabes. Cuando la acumulación es igual a cero, dices, estoy en estado estacionario. Para que la acumulación sea igual a cero, significa que la derivada, el cambio de la masa con respecto del cambio del tiempo, ¿sí? Es cero. Bien. Si estás en estado no estacionario, es la misma ecuación. Entrada menos salida más generación menos consumo es igual a la derivada de la masa con respecto del tiempo. El cambio de la masa dentro del sistema con respecto del tiempo. ¿De acuerdo? En nuestras ecuaciones de balance de energía, ¿de acuerdo? Teníamos, ¿no es cierto?, que lo que se hacía un balance es
el flujo de energía que entra al sistema, el flujo de energía que sale del sistema, en términos generales. Y lo habíamos dividido en términos, es decir, entalpía o energía interna, cambio de cinética, cambio de potencial, calor y trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, recuerda que estos son flujos. Flujos de energía que entran, flujos de energía que salen. ¿De acuerdo? Lo principal que lleva la energía dentro de los sistemas, sin ser el único camino, es la masa, ¿no es cierto? Cuando entra una masa al sistema, cuando sale la masa de un sistema, es lo que va transportando la energía, ¿de acuerdo? Y el movimiento de esa masa dentro del sistema, ¿no? Y es ahí donde, cuando ya te digo, tienes esto de la masa, ¿verdad? Es ahí donde se junta con el balance de masa, con la parte diferencial, ¿de acuerdo? También puedes hacer cambios diferenciales del calor con respecto del tiempo. Por ejemplo, cuando tú calientas un equipo, cuando estás enfriando un equipo, hasta que llegue el equipo a una condición estacionaria de operación, pues vas a invertir energía en esto, ¿no es cierto? Le vas a calentar con una determinada cantidad de vapor, por ejemplo, ¿no es cierto? Y dices, debo calentar durante 5, 10, 15, 20 minutos. Es ahí donde entra el estado no estacionario. Cuando sumas el tiempo como variable dentro de los equipos, ¿de acuerdo? Caliente por 5 minutos. ¿El ritmo de calentamiento va a ser una línea recta así o va a ser como una parábola? Y es ahí donde entran los estados estacionarios. Por eso te digo, no estacionarios. Por eso te digo, no te sientas muy perjudicado en esta parte, porque esto lo ves tú definitivamente en operaciones unitarias, ¿no? Ciclo y en diseño de reactores, de ingeniería de las reacciones, ¿no? Cierre del ciclo académico 2021-2022, ¿vale? Entonces, la última vez que voy a hacer esto en forma virtual, esperaría que ya el siguiente ciclo sea totalmente presencial, pero la última vez que les veo esto en forma virtual de la asistencia, lo cual 33 personas y tengo 38 aquí en la sala del Teams. Bueno, la cosa más normal del mundo, ¿de acuerdo? Entonces, no se olviden del día del examen, que es la próxima semana, el acumulativo final, colocar, por favor, su presente en la sala del Teams, ¿no? Aquí en la sala del Teams, digo, no, al Teams no te conectas, sino vienes directo acá al aula virtual, que es la pantalla que estoy compartiendo, y nuestro examen. Y de ahí nos veremos la próxima semana y haremos la confrontación de notas, qué pasó, esto estuvo bien, esto estuvo mal, etcétera, 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 ¿no? Bien, entonces en este punto es donde les abro el espacio de preguntas. Si es que tienes alguna pregunta del curso, ustedes tenían esa consigna, le digo yo, esa consigna de ir haciendo constantemente los ejercicios de Felder y Himmelblau, de la asignatura. No sé si tengan alguna pregunta, si sacaron alguna captura de pantalla del ejercicio que estaban haciendo y les causó alguna duda, si es que la quieren compartir ahora mismo, ¿no? Siempre ha sido un anhelo que esto suceda, ¿no? Como no les, o sea, yo les mando a hacer los ejercicios, pero no les recojo después, ni les pongo ninguna calificación por hacer los ejercicios, pues la mayoría hace, otros no hacen, yo qué sé. Entonces, si es que alguno de ustedes sí lo hizo, tiene dudas, tiene preguntas, y tiene ahí las capturas de pantalla, ¿verdad?, etcétera, entonces, compártame, pídame la palabra aquí en la sala, Y compártamelas, diga, vea, profe, estaba haciendo este ejercicio, el número tal, el libro tal, estos son mis cálculos, no sé, algo pasó aquí, miren, no entiendo, denme una mano, ¿no? Entonces, como les digo, tienen la potestad de hacerlo, ¿no? Oh. Y si es que no quieren hacerlo, ah, caramba, esto que está aquí. Menti High Prof, no. Listo. Les voy a preguntar lo que pregunté en los otros paralelos. Así nadie quiere enseñarme algún problema que hicieron, que tienen dudas, que tienen inquietudes. Les comparto este Menti. Esto es básicamente algo que me ayuda a mí. ¿A qué me refiero con algo que me ayuda a mí?
Es decir, me gusta evaluar mi docencia, soy sincero, no soy una persona perfecta, puedo tener mis errores, y pues qué mejor que ustedes puedan hacerme ese feedback. Me gusta mucho Menti porque les dejen el anonimato total. O sea, no, yo no voy a saber quién me abre estas, ¿no es cierto? ¿Quién me pregunta, quién me hace estos comentarios? Pueden hacer, ya te digo, comentarios positivos o si, oiga, profe, no hizo bien, entendí. O comentarios negativos, ¿sabe qué, profe? Le faltó hacer esto. ¿Sabe qué, profe? Las clases estuvieron un poco tristes, no entendí nada. Mejor esta parte de su docencia para los siguientes ciclos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso te digo, me gusta mucho Menti, porque guarda su anonimato, ¿no? Ajá, entonces, compartan, compartan, chicos, les he puesto este tiempo, vayan ahí, piensen, ¿de acuerdo? Dice, ingeniero, ¿qué tema recomienda seguir estudiando para futuras materias relacionadas a básicos 2? Verás, básicos 2 es, y ya lo vas a ver en operaciones unitarias, básicos 2 es la puerta de entrada hacia hacer las operaciones. O sea, básicos 1 y básicos 2 se juntan, porque con básicos 1 aprendiste a hacer balance de masa. Con básicos 2, pienso yo que aprendiste a hacer balances de energía. Esto es lo que te abre las puertas de operaciones unitarias, porque no puedes diseñar ningún equipo, ninguna operación unitaria, si no has hecho previamente el balance de masa y el balance de energía, ¿vale? Y también has de haber visto que hay confluencia con termo 1, termo 2, ¿sí? Básicos, después de básicos 2, ¿no? Entonces yo te digo, estas materias, básicos 1, básicos 2, te van a abrir las puertas de ingeniería de las reacciones 1 y 2, todas las cuatro operaciones unitarias y fenómenos del transporte, más junto a las termodinámicas, ¿no? Me pareció interesante, Inge, pero una pregunta, Inge, ¿vas a subir los videos al YouTube? Ya que en el Team sale error el URL. Sí, voy a subir todito los videos al YouTube. Toditos, toditos. Ya les estoy colocando, colocando, ¿cómo es esto? Las etiquetas y los títulos de los videos, ¿no? Decir también, todas estas clases están siendo grabadas, ¿verdad? Que igual cuando pasemos a presencial, igual seguiré grabando mis clases, ¿no? Ya me gustó mucho esto de grabar las clases. Y ya transmitiré de manera directa desde el canal de YouTube, tal forma de no estar ahí. Ahí suba y tanta cosa, ¿no? Espero que les haya servido. Son casi 300 videos o más que tengo ahí subidos en el canal. Dice, las clases estuvieron bien, jajaja, pero sí hace falta ir a presencial 100%. Yo también me siento muy quemado, me siento muy cansado. No es igual tenerles en clase, ¿no es cierto? Que tenerles aquí atrás del computador, ¿verdad? Ahí todo distantes y fríos. Inge, gracias por su paciencia y dedicación. Es un crack. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes también por su paciencia, por la dedicación en las horas de trabajo autónomo que le han puesto a la materia, ¿de acuerdo? Y como les digo, si tenido algún error, alguna cosa, pues sepan disculpar. Por eso les pido estos comentarios, porque así voy a ir mejorando, ¿de acuerdo? La materia estuvo interesante, pero sí me hubiera gustado que usara más la pizarra y no tanto las diapositivas. Fíjate que esto es un debate constante. Yo al inicio, y ustedes pueden ver los videos de las primeras clases del 2020, las que lo debí grabar y colgar en el canal, full pizarra, y por ahí tengo hasta un lápiz electrónico que me compré que nunca funcionó para nada. Descubrí que no tengo buena letra en el pizarrón electrónico. Y entro en desesperación, porque digo, ay, no me sale recto, y etcétera. Luego que puedes escribir tanta cosa, bueno. Y después fue lo que dije, mejor tengamos hechas las diapos, todo listos. Todo ha sido un proceso de aprendizaje, chicos. Fíjate que los Kahoot también son dos cosas que les he probado ahora, ¿no? Dice, Inge, los Kahoot ayudan un montón a que sean llevaderas clases, que no sean monótonas. Sí, ya te digo, yo entiendo lo que es estar muchas horas tras la computadora, porque no solo les doy clases a ustedes, estoy con otros cursos también. Ustedes se pasan más horas frente a la compu, pero yo me paso preparando clases, preparando exámenes, casi todo lo hago en la computadora y ya los ojos se me cansan. Y sí, digo, algo tengo que hacer para que las clases no sean tan aburridas. Inge, la verdad, sus clases son muy chéveres, tiene mucha paciencia y amor a la docencia. Gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Bendiciones. Bendiciones también para todos ustedes y para sus familias, chicos.
Gracias, la verdad es que yo amo dar clases, soy sincero. Yo empecé a dar clases cuando tenía 20 años, muchachos, de profesor de química en un colegio secundario de aquí de la capital, en el San Gabriel de Quito. 20 años tenía yo cuando empecé a dar clases en sexto curso. Y estudiaba ingeniería química y todo el mundo me decía, ay, ¿qué? ¿Te vas a quedar de simple profesor o te vas a graduar de ingeniero? E hice las dos cosas. Me gradué de ingeniero. Fui profesor en el San Gabriel hasta el año 2000. Luego arranqué la profesión y me llamaron para volver a dar clase en la central, en la ESPE, en la UDLA, en la SEC, pero me he quedado en la central. La verdad es que es mi alma mater y es aquí donde comparto. Me gusta compartir con mis hermanos menores que son ustedes. Muy interesante, Inge, pero la dinámica presencial sí hace falta, 100% de acuerdo contigo. Inge, gracias por la paciencia. Creo que tratando de explicarnos de la mejor manera posible, el fallo ha sido de parte de nosotros. Le pedimos disculpas por eso. Yo no sé, yo quiero entender, ¿no es cierto?, de que les puede dar bochorno, les puede dar vergüenza el decir, uy, no, ¿qué voy a estar compartiendo en cámara, ¿no es cierto?, lo que yo hago, ¿qué tal si estoy mal? ¿Qué dirán? No, yo te digo, ¿qué te importa lo que te digan? Tú, lánzate. Un profesor muy querido mío, que en paz descanse, de la universidad, me decía, 5 minutos de no preguntar toda la vida de ignorancia. Me lo dijo en tercer año de universidad. Y es verdad, no tengas miedo, no tengas miedo al fracaso. ¿Sí? Más bien, abrázale al fracaso, abrázale a los éxitos, ambos te enseñan, ¿de acuerdo? Entonces, yo pienso entender por eso, que capaz que les da bochorno, les da vergüenza, uy, qué dirá, qué pasará, qué me va a decir el Inge, nada. Este Inge, este profesor no te va a juzgar porque no sabes, porque yo entiendo de que es la primera vez que ves esta materia, o la segunda o la tercera, no sé si tengo chicos de segunda o tercera, no te voy a juzgar, no, no te voy a hacer eso, voy a tratar de guiarte, ¿no? Y esa sí es una ausencia, soy sincero, sí me da penita, y se los dije en las dos sesiones anteriores de que no, no interactúan mucho, ¿no? Pero bueno. Inge, a ver, estuvo bien las clases, interesantes y completas. Dije, por favor, ¿puedes subir las diapos? Sí, es que tengo que terminar de arreglarlas, chuta, créanme, en eso estoy. Pero sí, voy a subir las diapositivas. ¿Es 100% probable que el próximo semestre sea presencial? Sí, es 100% probable, no 100% seguro. Hasta ahora, nuestro honorable Consejo Universitario no se ha pronunciado. Yo personalmente, yo, Pablo Araujo, estoy así con los dedos cruzados. ¡Por Dios! Que ya nos llamen a presencial a las clases, ojalá. Dice una disculpa por los últimos días y en verdad muchas gracias por su paciencia y cariño al enseñar. Es un gran profe, sonrisa. Esperemos vernos pronto. Sí, nos veremos de la facultad. ¿De acuerdo? Me gustó mucho la materia Inge y la dinámica de hacer el Kahoot mejoró el aprendizaje y así mantener un estudio constante. Me alegro. En mi opinión, usted hizo todo lo posible para explicar temas complejos por virtualidad. Gracias por toda la paciencia y le felicito por ser un gran docente. Solo una cosita, las pruebas deberían ser mejor programadas porque sí nos afectó bastante. ¿Te refieres al tiempo? Pensaría que sí, ¿no es cierto? De que está muy, muy corto el tiempo o no sé, justo el día que tomabas pruebas tú no te lograste conectar porque hubo alguna desgracia familiar o de conexión. No lo sé, pero yo he tratado siempre de avisarles por lo menos con una semana de anticipación las pruebas, ¿no? No me saco pruebas de la manga, no decir, ah, mira, hoy prueba, no. Perdió la selección, tengan prueba. No, no, eso no, no suele hacer. Pero bueno, lo voy a tomar en cuenta. Ya te digo, yo acepto todas las cosas que me dicen los estudiantes, porque son ellos los que me ven. Estuvieron bien las clases, nomás que se perdió un poco y necesitaba revisar diapositivas con la materia de cuaderno por algún error. Claro, por eso es lo que me piden las diapos, correcto. Concuerdo con lo de la pizarra y que los ejercicios se entienden más que ya resueltos en las diapositivas. Vale, perfecto. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes, muchachos. De que esto yo no sé si es que en la vida se vuelva a repetir, soy sincero. Salvo que esas variantes de la COVID cambien de tal forma, muten de tal forma, que las vacunas que tenemos hoy en día ya no las reconozcan, volveremos a hoja cero, volveremos a marzo 16 del 2020. Pero si ya se van manteniendo estables las mutaciones del virus y nuestras vacunas funcionan, pues esto ya entrará, pasará de pandemia a epidemia, todavía no es declarado así desde la OMS, y volveremos a la presencialidad. Pero yo creo que estos 2 años que hemos vivido, ¡wow! No sé si se vuelvan a repetir, ya te digo. Lo único que pueda volver a repetirlos es esto:
de que el virus mute y las vacunas no lo reconozcan y otra vez a hoja cero. O aparezca otro virus por ahí, ¿no? Y ahora alguien que se comió una tripa mishki y no un murciélago, imagínate. Pero sí, por eso te digo, me gustó mucho el Kahoot. Ya lo usaba yo en presencial, fíjate, el Kahoot. En presencial ya lo usaba, pero ahora me gustó más. Por eso es lo que está el Premium Plus ahí, porque después de la semana que hice el Free Trial, dije, no, esto vale la pena, esto, con esto la gente enseña mejor. Así que me pagué un año de Kahoot completo. Usaba ya yo el aula virtual, me daba a mí gracia. Ahora el aula virtual es, oh, para todo el aula virtual. Yo en el año 2017 les brindé un curso de capacitación a los profesores de la facultad para que aprendan a utilizar el aula virtual. Y se pusieron hasta mal genios, verás, ¿cómo esto? Que sí, que no. Pero igual les di el curso. Recuerdo que hasta me copiaron un trabajo. Les mandé y me entregan un trabajo copiado, los profesores de la facultad. Digo, disculpen, ¿qué hacen ustedes si los estudiantes les entregan un trabajo copiado? Ah, ¿qué cómo? ¿Qué te pasa? ¿Qué esto, qué aquello? Y dije, bueno, señor decano, nunca más les vuelvo a dar ningún curso a mis queridos colegas, porque chuta, fíjese, casi me queman vivo por decirles que copiaron un trabajo, en fin. Y eso es lo que me daba gracia, ¿no? De que ahora en el 20, aula virtual, todo el mundo aula virtual, y ahora vive el aula virtual, ¿no? Dice, Inge, no dudo que las clases con usted en presencialidad son una maravilla. Solo por eso voy a repetir, dice, gracias. Por el tiempo que dice, no veo, el reloj me tapa. Ah, es que está, a ver, quitemos el reloj, pues. Cancelemos el reloj, eso. Dice, gracias por el tiempo que no ha dado. ¿Que no ha dado? Sí, creo que me faltaron unas dos que tres clases que darles, ¿no es cierto? Y ya no avanzamos a recuperar ese tiempo. Pero bueno, que nos ha dado, pensaría. Y los consejos regalados. Chévere. Dice, Inge, ¿cuál es su marcador hoy en el partido Ecuador versus Paraguay? Fíjense que yo en esto del fútbol hasta me da vergüenza decirlo. Yo soy hincha del Ecuador. Qué bestia, no tienes idea. Y cuando en los otros mundiales siempre he estado ahí viendo y apoyando a la selección en sus partidos, ¿no? En los que ha ido. Pero alguien, creo que fueron ustedes que me preguntaron esto o de otro paralelo, que me decían, Inge, ¿será que calificamos a Qatar? Refiriéndose al partido de hoy. Y yo le respondí, yo pienso que sí, pues este jueves jugamos contra Argentina. O sea, yo no tenía ni idea que jugamos contra Paraguay. Y peor, allá en Ciudad del Este. Hoy escuché las noticias, dije, no, o sea, no puedes pasar de tan burro, Pablo Araujo, del fútbol, ¿no? Entonces, marcador, no sé, yo pienso que ganamos un 2-1. 2-1 va a estar, pues sí, esperaría que esté un buen partido. Que nos den alegría estos chicos. Dice, Inge, muy dinámica sus clases, ya que nos explica hasta con la botella de agua para captar mejor. A mí me ayudó full para comprender, gracias. No, pues de nada, chicos. O sea, me siento contento que me agradezcan, soy sincero. Es mi trabajo. Mi trabajo es este. En la universidad soy profesor, soy investigador, llevo proyectos de vinculación con la sociedad. ¿De acuerdo? Y me encanta compartir con los estudiantes, ¿no? A mí no me quiten las clases. Denme en todo, ¿no es cierto? Pero no me quiten las clases. Estoy muy feliz. Sin los errores y en los aciertos, pues ustedes hacen una balanza y dicen, bueno, este profesor más aciertos que errores. Bien, gracias. Vamos mejorando cada semestre, pues, y ahí vamos caminando, chicos. Bien, creo que les quité el tiempo. Ya no pueden votar más, ¿no? Ahí creo. Voting is closed. Proceed to open voting. Vote is closed. No. Aplaste la C. A ver, aplasto la C. Click. Ya. Yeah. Y que ahí pueden responder. Ponga a alguien cualquier cosa, a veces que pueden o ya no pueden poner nada. No. No pueden poner nada. No, este mentimiento es medio raro. Ahí. Open button, click. Toggle open, no sé. Bueno, ya está. Ya está, chicos, es lo que tenía. Ah, que pusieron una carita, entonces sí pueden poner. Mira, ya. Ok.
Esto es lo que tenía para ustedes el día de hoy, la verdad. Nada, recordarles, le amamos, dije, yo también les adoro a todos mis estudiantes, la verdad. No se olviden, la próxima semana ustedes paralelo 2, ¿dónde están? Pero esto debería estar abierto. Ah, pero es que hay que ponerles tiempo. Countdown, un minuto, brick. Y open button, ahí está. Votar es cerrado. Pre-see to open button, pre-see. Ya, yeah, ahí estamos. A ver qué les estaba diciendo. Ah, próxima semana, paralelo 2, el 31, 4 de la tarde. Pasa por el aula virtual, por favor, poniendo tu presente. Pasa también en los días de la semana próxima poniendo tu presente en el aula virtual. En las sesiones estas que están suspendidas por el... ¿cómo es esto? Ay, no ponga, tenga piedad en el examen con nosotros. Y por la semana de exámenes están suspendidos de estos, ¿no? Pero pasarán poniendo presente, verán por Dios. Y después del examen, la siguiente semana, buscaremos un día de clases. Yo les avisaré ahí por el chat que tenemos aquí en el Teams. Te digo, vean chicos, tal día hacemos confrontación de notas, pero tú ya la próxima semana ya irás viendo cómo te van apareciendo todas tus notas en el aula virtual. Y ya sabes, ¿de acuerdo? Si te quedas a supletorio, te quedas a supletorio, no es el fin del mundo, ¿no? O sea, ¡ay, profe, es que no me quiero quedar a suple! Quédate nomás, no pasa nada. Significa de que algo no hiciste bien. Y que debes mejorar. Eso dice quedarse a supletorio. ¿De acuerdo? Algo te faltó hacer. ¿Vale? Entonces no trates de buscar la pena de tu profesor. Profe, no sea malito, vivo lejos. Y me cuentes todos tus dramas familiares. Yo también tengo los míos. Todos cargamos nuestra propia cruz, chicos. Entonces no pongamos la cruz que nosotros cargamos como un escudo, ¿no es cierto? Para no aceptar la realidad de las cosas. No te preparaste bien, no sacaste el puntaje suficiente, te quedaste supletorio, te quedas. Ya está, profe, no sea malito. Yo soy bien malito. Me verán así todo conversón y jajá, pero yo sí soy bien malito. Si te tienes que quedar, te quedas. Si después ves que el puntaje no te avanza para aprobar la asignatura, te la repites, no pasa nada. No vas a ser ni el primero ni el último en vivir eso, créeme. Recuerdo, pero por Dios, y te lo pido de favor, y ahora que no ha pasado nada todavía con sus notas, les digo, no, piedad, Inge, no busques la compasión, ojo, le voy a contar toda mi pena al profe, ¿no? Para que me tenga consuelo y piedad. Si te sientes mal calificado en alguno de los componentes de evaluación, ustedes han visto, yo soy súper transparente, incluso es con pantalla compartida y grabando, ¿sí? Que, si yo veo que está mal la pregunta o mal la opción, yo corrijo y digo, ve, es verdad, y corrijo, y después mando a recalificar a todos, ¿de acuerdo? Ahí no tengo problema, pero si después de eso tú igual te sientes y dices, no, es que tiene que subirme un punto porque yo qué sé, no te compliques, ya te encontraste con la pared del Pablo Araujo, ¿no? Siento que ya es un cerrado, es un... Ah. Pones una reclamación al consejo a la dirección de carrera. ¿Sabe qué? Yo, fulano de tal, en esta nota debía tener más puntos, el profesor me pone menos, así que quiero una recalificación. Y eso es perfectamente válido. Yo no me voy a poner mal genio. ¡Oh, mira tú! ¿Me pusiste recalificación? ¡No, adelante! Mis calificaciones son transparentes. Todo califico con rúbrica, pero si igual no estás de acuerdo, ve. Tú pones una recalificación, dirección de carrera asigna a dos profesores y ya está. Ya está, tranquilidad. Y tú, y capaz que te dan la razón a ti o me dan la razón a mí y listo. O sea, no, en eso no tienes por qué complicarte la vida. ¿Sí? ¿Qué dice? Un examen hecho con amor de su parte para sus queridos estudiantes. Muchas gracias. Todos los exámenes los hago pensando así, ¿no? Yo digo, mis queridos estudiantes tarde o temprano van a ser mis queridos colegas de profesión y deben ser colegas que saquen la cara por su universidad, ¿de acuerdo? Cosa que todo mundo diga, como lo dice hasta ahora, los ingenieros químicos de la central B, me saco el sombrero, buenos profesionales, ¿vale? Y eso solo se consigue cuando ejerces presión
y no das chance a las mediocridades y a los facilismos, ¿no? Soy sincero. Mi grupo de profesores en la universidad nos sacaron el kilo. Así, nos sacaron el kilo. Años 90, chicos. Nos sacaron la batimadre. Nos quejábamos, les odiábamos. Y ahora, ¿ves? Estamos donde estamos todos, ¿no? No conozco a ninguno de los años 90 que esté viviendo bajo un puente, ¿vale? Y eso hay que seguirlo manteniendo, ¿sí? Entonces, a mí me enseñaron disciplina, a mí me enseñaron trabajo arduo, a mí me enseñaron trabajar bajo presión. Y pienso que eso es algo que va más allá de las generaciones, ¿no? Hoy recibí una llamada de una ingeniera química de hace 10 años, graduada hace 10 años. Me dice, Pablo Araujo, digo, sí, usted está hablando con, no voy a decir el nombre de la empresa tal, no voy a decir el nombre porque es un anuncio que va a salir la próxima semana en las redes sociales de la facultad. Dice, estoy buscando un ingeniero químico para que haga pasantías y queremos, ¿no es cierto?, una persona de pasantías y ya que se quede a trabajar con nosotros. Pero, por Dios, ayúdenos a buscar una persona que sepa trabajar bajo presión. Porque hemos visto que estas generaciones nuevas, y ahí les están hablando ustedes, verán, centennials, millennials, super X, no sé lo que sean ustedes, ¿sí? No les gusta trabajar bajo presión, coño. Entonces, ojo con eso, ¿no? Vale. Dice, Inge, ¿cree que la Do Carito gana el decanato? Y carita triste, ¿cómo es eso que a la final el rector decide quién es el decano? Nos han pedido que no hablemos de esto en clase. Pero si me preguntas, respondo, ¿de acuerdo? Incluso busca en el Facebook o en el Instagram o en TikTok, búscame. Tengo 4 videos subidos con los cuales doy mis comentarios al respecto de esto. La LOES y el Estatuto Universitario le da al rector esa facultad. Es decir, el rector decide quién es el decano. Ya está. Eso es una potestad que todos los rectores de las universidades públicas y privadas la tienen. No es solo nuestro. Y está en LOES y está en Estatuto Universitario. Perfecto. Nuestro rector ha decidido que para esta segunda parte del periodo, ¿verdad?, se hagan estos sistemas de elecciones en las facultades. Bien, perfecto, espectacular. Y de ahí van a salir 3 nombres. En nuestra facultad tenemos 3 nombres, ¿de acuerdo? Entonces, ahí lo que se verá, como ya están los 3 nombres, lo que se verá es el apoyo que tenemos de los estamentos, ¿vale? Y, ¿cómo es esto? Veamos quién termina en primer lugar. Yo pensaría que con una población femenina de más del 60% en la facultad, ¿no es cierto? Pues la opción que tú mencionas en tu comentario debería ser, pensaría yo, la opción ganadora, ¿no es cierto? Pero claro, de ahí se le presentan estos resultados al señor rector y él, en su viendo los resultados, él decide y él designa quién es el decano de la facultad. Es distinto a que estas, o sea, ya te digo, estas elecciones no son para decir este es el decano, sino simplemente se forma la terna y va el rector y el rector decide. Ese es el reglamento aprobado por el HCU. Pero yo te digo, búscame en los videos. Estoy en TikTok, estoy en Instagram y estoy en Facebook. Con mi nombre o busca el hashtag sé crear soy central o soy central, ¿sí? Y ahí están mis comentarios claritos. Ahí está lo que yo pienso. Y pienso que puedo decirlo porque soy miembro de la comunidad universitaria. Inge, ¿usted ha repetido materias? No. No me jalé ninguna materia en mi época de estudiante universitario. Fui cuadro de honor en promedios 2 años seguidos, cuarto y quinto año, ayudante de cátedra y ya está. No me jalé ninguna. Casi me jalo química orgánica, casi, cada vez que no tienes idea, y programación, casi me jalo. Me fui a supletorio en esas 2 materias, pero pasé. No hubo ningún problema. Inge, felicidades por su local de comida rápida. Le probé el otro día y estuvo increíble. Gracias. Gracias. Sí, estamos poniéndole ganas, la verdad. Es mi tercer emprendimiento. Mi primer emprendimiento lo tuve a los 10 años de edad. Yo vendía cometas. Vendía cometas en época de verano. Me subía al parque,
al Ungüí y cogía los Sixes, bajaba los Sixes y hacía cometas. Y vendía en la tienda de mi barrio. Y solo vendía en verano. Julio y agosto, que eran los meses de vacaciones. Levanté hasta 1,000 sucres. Te estoy hablando de los finales de los 80s. Mi segundo emprendimiento era hacer páginas web y aulas virtuales. Esto empezó en 2008 y por mi viaje al doctorado, pues dejé de ser socio de esa empresa en 2012. Y ahora, pues, en 2019 arrancaron los emprendimientos digitales. Sí, son emprendimientos digitales, creación de contenidos en YouTube. Y para este 2021, pues, arrancó el de los Haggis, ¿no? Gracias por tu comentario. Le voy a tomar un screenshot y les voy a mandar allá al local para que se sientan contentos de que están haciendo un buen trabajo, ¿no? Estamos haciendo un buen trabajo porque las recetas son desarrolladas por nosotros. Vamos a sacar un sándwich vegetariano que te vas a chupar los dedos. Está muy bueno. Gracias. Bien, creo que ya estamos, ¿no? No creo que se me ha quedado nada. No se me ha quedado nada. ¿Sí? Entonces, ya te digo, en estos días ya van a aparecer estos videos ya en el canal de YouTube. Ayer ya lo subí, fíjate, para que veas que no te estoy mintiendo. Verás, ¿dónde estás? Aquí estás en el Creator Studio. Ah, no, este es el de Science Central, no. ¿Dónde estás? Caramba, esto me está, este Teams está súper mal. Si no hay más preguntas aquí, les enseño que ya los subí en masa al YouTube, a los videos, al Teaching Pablo Araujo. Yo le digo mi canal secundario. El principal lleva mi nombre, ¿no? ¿Dónde está? De aquí, Teaching Pablo Araujo, sí. Mis videos. Ya están subidos casi toditos. Es cuestión de... Se les deja un tiempo por políticas de YouTube. No vale que ese mismo rato que subas los hagas público porque se necesita pasar el filtro de propiedad intelectual. Entonces, fíjate, no tengo ninguna observación. Aquí están ya los videos. Aquí están ya toditos los videos. Mira, y tienen visiones. Digo, ve qué chévere, mis clases tienen visiones. Qué bueno, me alegro. Y ya cargo los de... Me falta cargar miércoles y jueves de esta semana porque viernes doy clase y ya les aparecerá. Bien, Keynote. Ya estamos. Casi una hora hablando, fíjate, a mí me encanta echar la lengua, pero fíjate. Yo imagino que ustedes ya tendrán que hacer más cosas. Adiós, muchachos. Una buena tarde con todas y con todos, ¿no? Listo. Pórtense bien y pues nos vemos la próxima semana después del examen. Hasta luego, Inge, gracias. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Que les vaya bonito.